Saludándolos desde el centro de la ciudad de Apatzingán. Sabemos que Apatzingán es una de las ciudades que tiene la mayor remesas del estado de Michoacán. Entre ellos también se encuentra la localidad de Lombardía. Y Apatzingán también es una ciudad de muchas remesas, de muchos paisanos, de gente que se fue a luchar por ese sueño de obtener una mejor vida, un mejor trabajo para su calidad de vida. Aquí se erigió un pequeño monumento. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Rafa Álvarez Ramírez, quien fue el que hizo esta donación, siendo presidente municipal Francisco Javier Girón del Toro. Él platicó directamente con él como ciudadano y presidente. Él pues quiso hacer este homenaje a los hijos desaparecidos de su tierra natal y a los paisanos que se encuentran lejos de su pueblo, Apatzingán, Michoacán. Este monumento pues aquí está marcado en mayo 25 de 1998. Ahora sí que este pequeño monumento va dirigido a toda la gente que ha muerto lejos de su tierra, a los paisanos, por esas remesas, por esa ayuda tan grande que llega a esta región de la Tierra Caliente y que brinda confortez a las familias, ¿no? Muchos paisanos que se han ido de aquí, de su tierra, pues extrañan estar aquí, transitando el centro de la ciudad, las calles, la comida y todo lo que tiene que ver con su tierra, su misma familia. Y que créeme que se me pone la piel chinita al saber que esas personas pues están pasando a lo mejor muy mal en Estados Unidos, en otras partes del mundo, ¿no? Y que a lo mejor nadie ve por ellos, pero que ellos, cuando hacen esa labor de mandar sus remesas, así que el dinerito a las familias, pues esto ayuda a la economía de aquí, de la región. Y este pequeño monumento que se erigió aquí para todos ellos, pues ahora con la remodelación que se está dando en la plaza, no sé si la vayan a quitar o algo por el estilo, va a tocar ver esa situación. Lo que sí es que este es un monumento que vale la pena, ¿no?, que la gente lo lea. Y yo creo que mucha gente sí lo lee, porque va dirigido a los paisanos, a la gente que ha desaparecido. Aquí está la leyenda: a los hijos desaparecidos de su tierra natal y a los paisanos que se encuentran lejos de su pueblo. Pues bueno, esto es por parte de la familia Álvarez. Como le digo, al que tenía este proyecto fue nuestro amigo Rafa Álvarez Ramírez, que por cierto le mando un saludote. También me platicó que hay otro monumento que se erigió. Si usted ha pasado por lo que es la avenida principal, la avenida Constitución de 1914 Norte, ahí a la altura del Aguate, pues se encuentra un cerrito que representa el Cerro del Húngaro, o un guaro, pues mucha gente pues no sabemos realmente cómo se llama el Cerro del Húngaro. Yo le digo Cerro del Húngaro porque desde chiquillo me han dicho que así, ¿no? Pero ese monumento se erigió precisamente por ese fiel guardián de Tierra Caliente que hace algunos días, unas semanas, pues se hizo muy famoso, ¿no?, por el agrietamiento supuestamente, que al final de cuentas pues resultó ser algunas interpretaciones por la naturaleza, ¿no? Y pues bueno, amigos, ya para despedirme solamente quiero mandar un saludo, un abrazo fraternal desde acá de Apatzingán a toda la gente, a todos los paisanos, sobre todo a todos los amigos que me echaron la mano, que nos hicimos amigos en esos tiempos de pandemia, que gracias a ellos, a las remesas que pudieron mandarnos, ayudamos a mucha gente de bajos recursos, a ancianitos, a gente discapacitada, gente que pues no tenía, digamos, algo para subsistir en esos tiempos de pandemia tan difíciles que la gente no podía trabajar. Todos ellos, un fuerte abrazo, y pues me estarán escuchando, por ahí siempre nos siguen. A mi amigo Alfonso, a mi amigo Javier, a todos los que se nos unieron, ¿no? Son tantos que pues a veces
No puedo mencionarlos a todos, ¿verdad? Pero que sí, siempre estuvieron al pendiente de todos ese esfuerzo tan grande que se hizo para ayudar a los más necesitados. Así que gracias a las remesas, que allá a lo mejor es poco, pero acá se hace mucho, pues fue la ayuda grande para los más necesitados. Un abrazo, amigos, y que estén bien donde quiera que se encuentren, y ojalá que sigan trabajando, que sigan con salud, para que sigan esas remesas y que esos desaparecidos en la lucha por un porvenir tengan gloria allá en el cielo. Un abrazo, amigos, gracias por estarnos viendo. Si tienen la oportunidad, compartan, dejen su comentario. Estaremos al pendiente de lo que usted nos comenta. Un abrazo para todos desde Apatzingán, Michoacán.